otra actriz que fue sacada al baile por las acusaciones de acoso y abuso sexual de Herbal Abreu fue Josefina Montané. El director y productor, entrevistado por Revista Sábado, declaró que la actriz lo consideraba como un padre, incluso reproduciendo un mensaje de voz que Josefina le habría enviado. Con Josefina Montané, tengo una relación súper paternal, se apoya en mí para todo. De hecho, fui a uno de los ensayos de Mamma Mía, y yo le mandé un mensaje el día del estreno frustrado, tras una alarma de bomba, y ella me respondió, declaró en el reportaje. Gracias cariño mío, te quiero tanto, voy a empezar la obra pensando en ti. Besitos y nos vemos pronto, decía el mensaje de voz de Josefina Montané a Herbal Abreu. No obstante, la actriz desmintió estas declaraciones y se desmarcó del alero de Abreu, asegurando que rechaza todo tipo de abuso, transgresión y vulneración. Jamás apoyaría ninguna conducta que busque mermar la dignidad de otros. Abrazo a quienes hoy han podido hablar y entregarnos su testimonio, desde su integridad y valentía, agrega Josefina. Respecto específicamente a los dichos de Abreu, la actriz finaliza, particularmente, solo tengo relación paterna con mi padre. Te recomendamos Herbal Abreu, Josefina Montané.